Es necesario darle una oportunidad al nuevo presidente para convencer a la ciudadanía de que su elección fue correcta, expresó Alicia Zúñiga. Pues que le demos oportunidad a Peña de que demuestre si cumple o no. Si Peña ya ganó, no podemos hacer nada. Hay que aceptarlo y darle los créditos. Cuando veamos que no cumple, pues entonces nos manifestamos. Bueno, o sea, no debemos de anticiparnos. Yo pienso que toda persona merece primero que se le dé la oportunidad. Los jóvenes que se expresan en contra del Partido Revolucionario Institucional y el presidente electo Peña Nieto tienen completo derecho a ser escuchados, comentó Manuel Macías. Y los jóvenes de la 132 que dice usted, pues ellos tienen derecho a manifestarse. La democracia que se ejerció el pasado 4 de julio debe ser respetada y dejar de hacer huelgas que no conducen a nada nuevo, puntualizó Josefina González. Bueno, pues yo pienso que pues ya es presidente, pues ya hay que dejar las cosas como están, ¿no? Para mí va a ser buen presidente. Que no podemos dar una opinión mala cuando no hemos probado al presidente. Cuando ya tengamos un trabajo realizado por él, yo pienso que hay que opinar cuando ya se hizo algo. O si no se hace nada, pues entonces sí hay que ir en contra, ¿no? Pero menos no creo que tengamos que decir nada. Enrique Peña Nieto hizo toma de posesión como presidente de la República Mexicana el 1 de diciembre del año en curso. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Angélica González.